compromiso de la presidencia. Adelante. Estamos conscientes que un marco jurídico como el que estamos discutiendo es complejo y por tanto perfectible, por lo que es importante que trabajemos en conjunto para dotar de herramientas a los futuros operadores de la norma, brindándole las reglas claras y por ende eficaces. De acuerdo con el párrafo tercero del artículo 22 constitucional, la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos a proceso de extinción de dominio. Atendiendo a lo anterior, en el dictamen que nos ocupa se determina la creación del gabinete, del gabinete social de la Presidencia de la República como una instancia colegiada de formulación y coordinación del destino de los bienes a efectos de extinción de dominio en el fuero federal del producto de enajenación o bien de su monetización. Con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se da forma a dicho gabinete y se anuncia quiénes integrarán y cuáles serán las atribuciones. Lo presidirá el titular del Ejecutivo, la Secretaría Ejecutiva estará a manos de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría Técnica a cargo del titular del Instituto de la Administración de Bienes y Activos. Entre las atribuciones del gabinete se encuentra proponer, definir, supervisar los criterios para la asignación, transferencia y monetización de los bienes a los que se le aplique el procedimiento de extinción de dominio. Dicho gabinete podrá determinar el destino de los bienes extintos al pago de obligaciones derivadas de la ejecución de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo u otras políticas prioritarias. Sin embargo, lo anterior es contrario a lo que marca la Constitución en el artículo 74, fracción cuarta, en donde se mandata que esta Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar anualmente el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Por lo tanto, se debe reformar el mecanismo para determinar el destino de los recursos que se generen al enajenar procesos en materia de extinción de dominio, ya que el Gabinete Social no debería, de manera discrecional, determinar el rumbo de los recursos. No olvidemos que el proyecto de presupuesto de egresos y su aprobación por parte de esta soberanía es un control constitucional del gasto público, así como una forma de transparentar el destino de los recursos. Por lo tanto, se propone adicionar a una fracción octava al artículo 44 ter de esta ley, para establecer la obligación del Gabinete Social de la Presidencia de la República de remitir a la Cámara de Diputados, mediante su Secretaría Técnica, un informe trimestral sobre el manejo y destino de los recursos derivados de los bienes cuyo dominio declare extinto en sentencia, así como de aquellos obtenidos por la enajenación de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales. Es cuanto, señora presidenta. Consulte la Secretaría en votación económica si es de admitirse a discusión la propuesta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo.